Bueno, el invierno sin nieva. A mí la piscina y la playa. La playa es regular porque me gusta. A mí me gusta ninguno, porque cuando hay en la piscina mucha gente me molesta. Y cuando hay medusas en la playa, me molestan cuando estoy con la tabla. Bueno, irse a la playa, te quedas en la casa, vas a la piscina porque en la piscina no hay medusa. Pues yo vi la playa en el Facebook de mi madre, todo lleno de medusas. Porque un día fuimos a la playa que estaba llena de medusas y cazamos más de 24. Yo también encontré medusa en la playa. No, no, ¿te acuerdas de la playa? He visto una. Que yo vi medusa, yo vi medusa. La Jenny también ha visto una. Un día fui yo a la playa y había una medusa cerca de mí. Pues que no os acerquéis porque pican. Sí, a mí casi me pica una. Y también tener cuidado, porque va a partir corriendo. Mira, la medusa por detrás me picó en el pie. A mis tres hermanas le picaron. A mi hermana picó una en la pierna. Y a mí me picó una medusa transparente. A mí un día me picó una medusa. Yo. En el pie, me picó una medusa. Estaba yo andando por el agua. Fijaos en el agua. Y por las olas también hay medusa. Fijaos en el agua porque hay medusas transparentes. Tú te bañas en el agua y escuchas clac, clac. Eso es una medusa. Que no se ven. A mí un día me... Por eso yo prefiero las piscinas. Aquí no hay, hay en otra playa. La playa de Rinconcillo y la de Getare tienen medusa. Y la casa de Rinconcillo hay unas poquitas. Pero a mí no me gusta mucho la playa porque después vienen las medusas. Y no nos podemos bañar. A mí un día me picó una medusa transparente. Pues la medusa don eléctrica. Me picó el pie un momentito. Y a mi madre le picó una medusa. No era transparente. ¿Tú ves el golpón? ¿Tú ves las medusas? Algo que te pica cuando entras. Son algo que son... ¿Así? Ay, así. Así. Unas cositas, unas animalitas y tienen aquí unos circulitos que son rosas. Su cuerpo, ¿no? Entonces que aquí tienen cositas, unas rayitas que son para los tentáculos. Para... Son como unos pulpos. Ay, así. Y o si la tocas y la... Y también son mano, azules. Pero son rosas. Que mira que es rosa enteras. Y también azules. O si la tocas y la pisas, te pican. Sí, y si te pican, te pican y te hacen mucho daño. Pero las más pequeñas, las más peligrosas. Ten cuidado. Yo cojo las medusas con un cubo y no me pican. Y por eso mi hermana lo cogió con el cubo... Vine del castillo. Y yo con un salaba. Y mi hermano con una medusa. Sí, quiero matarla. Yo también con un salaba. Para no cogerlo con la mano, el cuello picase. Un niño cogió una medusa. Así de grande. Sí, la echó por la arena y la enterramos. A mi hermana le picó una medusa muerta. La arena. Aunque las medusas estén muertas, pican todavía. Y la toqué antes. No me picó. En el tobillo le picó. Dijeron una tontería, que si te con una tarjeta te dabas en el grande, ya no te picaba. ¡Para el gato! ¡Yeah! ¡La familia! Toda mi familia Peña Ruiz. Mi familia se llama... Mi mamá se llama Jessica y mi padre Sergio. Mi hermano se llama Sergio, igual que mi padre. ¿Sabes qué? Que mi padre se llama Emilio, igual como yo. Y mi hermana se llama Laura. Aunque es que mi padre y mi madre me llaman Paquito. Mi madre tiene 36 años. Mi abuelo se llama Andrés y Dolores. Pero el apellido igual que siempre. Mi padre va a cumplir 36, mi padre tiene 35 y mi madre es más joven que ella, tiene 31, 4 años menos que él. Mi hermano tiene 15. ¿Mi hermano? 8. Yo tengo 2 hermanos más, pero ya no es. Pues yo tengo 4, yo y mi hermano y mi hermana y mi hermana otra. Uno está en la clase de arriba y otro en curso. No, es un bebé. Yo tengo 1. Y tiene 5 meses. Mi hermano 9 meses. Mi hermano en la cuna algunas veces llora y yo lo callo.
y en el carro. Porque es muy chiquitito. Sí, yo no soy animal en el coche de trabajo. Y siempre está ladrando porque cuando yo me duermo ella se despierta. Ya sé cogerlo de pie. Yo tengo un hermano muy chico, tiene 8 meses. Me da bocado. Me da un chocado por mi hermano. Le hago cositas para que se ríe. Mi madre lo pone en mi cama. Y también lo cojo. Le baño. Y siempre lo tira todo, todo. Pues qué grande. ¿Cómo vas a hacerlo con una tonta? A mi hermano le estoy aprendiendo a nadar. ¿Verdad? Y yo voy a verte cuando además me va a ver, me va a decir, oh Dios, mi hermano sí que es bueno. ¿Cuántos hermanos tienes tú? Ninguno, pero hermanas tengo una. Y dos, tengo dos, una pequeña y otra grande. ¿Entonces tiene dos? Sí. Y también a la grande le encanta Violeta. Y no le gusta Fonse. Violeta y no le gusta Fonse. Violeta no. ¿Quién le gusta Fonse? De las dos. ¿A la grande o a la pequeña? A la pequeña un poco. Pero a la grande, otro le encanta. No le cae. No le... ¿La grande lo odia? La... Sí. Y la pequeña lo encanta, ¿no? Sí. No, 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 no. ¿Qué diferencia hay en tu familia? Garabato. A mí me gusta el rock and roll. Sí, y también una cosa de gitano. Que no te quiero, a que muere con mi madre, que de niña mujero. Como el canelita, el pitingo y otras cosas más, pero solo esas. A mí la que más me gusta es la de Almadit. Cantarla. Pero es que sigue un poco más y me acuerdo un poco, pero no creo. No me lo sé muy bien, pero lo que sí sé es que a mi hermana le encanta. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Yo me sé una, pero ahora no me acuerdo. Lucha por su dinero, mira por su dinero y no lo deja escapar. A mí la guitarra y el tambor. A mí el piano. A mí el piano. A mí lo que más me gusta es la pandereta. Y me gusta cantar la canción de Navidad. Navidad, Navidad, es de Navidad. Este día lo vamos a celebrar. Y las maracas. A mí me gustan las maracas. Y a mí no me acuerdo cómo se llamaba. La batería. Que era Jesús. A mí me encanta la batería. Como lo de Papá Pig, que Papá Pig le dice Pepa, no sé si lo entendía, y ahora Papá Pig toca la batería. Sí, es que se le da muy bien tocar la batería. A Papá Pig. Muy bien. Sí, suena mucho mejor. Yo siempre quería tocar la batería. Yo puedo tocarlo al ritmo. Si uno canta Pitingo, pollo, pongo. Entonces, voy a tocar el ritmo de María de la O. Y yo es que no me lo sé. Me encanta. Siempre la pone mi padre cuando estoy limpiando mi casita de juguete. Porque para limpiar me ayuda la música. Sí, limpiar así, así. Sí, limpiar así, así. Así, una canción, pero que no me la sé regular, no me la sé. Yo la escucho y me da ánimo para limpiar. Es como la de la 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 la. Y así. Garabatos.
la patrulla canina yo lo veo en la televisión. Claro, yo la veo siempre. Yo alguna vez se la veo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡A la patrulla canina! Los dibujitos son unos perros que ayudan a un hombre. El niño ese se llama Rabi y los perritos se llama Rabi. Otro Sky, otro Rocky, otro Jay, otro Fuma y Raider. Van al espacio. No, el rescate. Rescata gente. No son superhéroes. No, porque no tienen capa. Y tiene una mochila que es strong. Que tiene propulsores adentro. No, tiene un reloj que la avisa. Y tiene alguno, tiene ambulancia. Y el rojo es bombero. Es el bombero que puede, tiene una manguera y puede quemar cosas, pero lo apaga los incendios. Y otro tiene una excavadora. También es de coche. Pero no tiene un coche, tiene un cohete. Y también conduce. Pero tiene un cohete, no tiene un coche. El de la excavadora se llama Rabbit. ¿Tiene un coche? No, tiene un cohete para ir a la luna, ¿no? ¿Alguno tiene un vehículo? Tiene un coche, pero también... ¿Cohete? ¿Un cohete de la luna? Un coche de policía, otro tiene una lancha. De bombero, un coche de bombero. Un coche de reciclaje. No, eso no es de reciclaje. Sí, no. También. La vez tiene miedo a las arañas. Ese guau, él era miedo. Claro, porque las arañas pican. Porque Raider se lo pone en su nariz, entonces le da mucho miedo. Y un día la patrulla canina tuvo que actuar sin Raider, porque esta vez se atrapaba una abeja y Raider. Así que el policía fue el que explicó la cosa, la verdad. Pero la patrulla canina, pero como a Raider se le cayó lo que tenía. Entonces pensaron que Raider se movía. Demasiado fuerte. Pero Raider no se movía. Pero Raider no se movía. Porque estaba atrapado. Un poco más flojo. Y más como flojo. La pantalla solo. Un poco más flojo. Viene Raider, creía que era una araña enorme. Pero era Raider. Porque el oído de los nervios. Como la pantalla de la tele solo recibía el punto de lo que tenía Raider, entonces pensaron que Raider se movía. Sí, cuando se le pone su nariz le da tanto miedo que no quiere mirar. Sí, y entonces, sí. En eso tú, entonces descubrieron que solo era lo que tenía Raider, y entonces... explicando las cosas, todos fueron a rescatar a Raider y entonces Ana. Rescataron a Raider y también a la oveja. Ya llegó la patrulla canina. Claro, gato. Esto también es de Roma. Y también pues, sabemos de Rómulo y Remo. Son unos niños que la madre no les cuidó y le echaron una cestita y le cuidó. No, era porque el tío ha matado al padre y quería matar a su nieto. No. A su hijo. Y la madre lo echó al río y con y lo vio.
y lo vio una loba y la loba pues le dio tetita. Y venía un joven, un pastorcito. Pastorcito de la granja. Y se lo llevó a su granja y después venía. Y después... Espera, no vaya tan rápido. Lo escudó, le doy comida, se pone grande y después le dio necesita la loba. Y después llegó... un día de la guerra. Dice, de la guerra, pero también su hermano mató al otro hermano y se hizo rey. Y se hizo rey. Y entonces, los patricios. Déjame que diga una cosa. Y Rómulo y Remo tenían que ser las citas de Rómulo. ¿Qué? Las citas de Rómulo. Que la. Que hicieron tenía que estudiar que Remo tenía que cuidar, tenía que estar cuidando el país de Roma. Y entonces mandaba. Y entonces por los patricios. Calabato. A otra cosa. Mariposas. Pinta en las paredes y son malos lo que pinta en las paredes de los señores. Y lo que lo pinta, lo borra ellos. Y nosotros nunca pintamos las paredes. Pero que si no tienen dueño, la pintamos. Si no tienen dueño. Pero si tiene dueño, no has de borrarlo. No has de borrarlo, sí, no. Pero eso, si pintamos muchas cosas, aliado. No podemos irnos a nuestra casa nunca. ¡A correr! ¿Y si nos escapamos? ¡Es verdad, Pepe! ¡Hasta corriendo! Yo quiero más rápido que un conejo. Porque no viste de los dibujitos. Salió corriendo hasta llegar a su casa. Cogió el recorrer. Lo de eso de verdad. Y salió corriendo, pitando con una ley. Mamita. Y también pego más fuerte que un canguro. Pero le dio un puñetazo. Así no, un canguro se muere. Así no es muy bien. ¿Pero es de ladrillo? O pega con... O es que soy un canguro también. ¡El agua! ¡Tira! No tirar basura al suelo. No tirar basura y no pisotear las flores. Que a las plantas no se puede echar contaminación. Callarse cuando la señora está hablando con un mayor o con la señora Lola. Y entonces, cuando ves una película de miedo de zombies, no tienes que tener miedo porque no existen los zombies, los fantasmas, ni de nada. Son los vampiros. Cuando es de noche y tú tienes la luz abierta, vienen que comen, con los colmillos afilados. No sé, no me acuerdo, ¿no? Porque hace tiempo que vi la película. ¿Sabes que no una vez te dice palabrota? Eso era cuando eras chico, que ya no. Pero cuando está en la clase, profesor, dice muchas palabrotas. Pero eso hace mucho. Acaba de y también 5 años lo hace también. Hace tiempo que no lo hacemos. Como estornudar los tomates. ¡Cachú! A mí no me preguntan, yo no lo sé. Yo paso de rollo meterme en un lío. Porque si alguien se mete conmigo, le doy la grande. Nos cantamos los dos juntos. Vale. Family that we are to play. Oh, there is so far away. Mama, say quack, 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 quack. And little ducks come back again. Hi, little duck, when I want to play. Oh, there is so far away. Mama, say quack, 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 quack. And only three little ducks came back. Three little ducks went to play. Already he's so far away.
mommy ducks say quack, 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 quack. And only two little ducks came back. Two little ducks went out to play. Already he's some far away. Mommy ducks say quack, 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 quack. And only one little duck came back. Hola. Hola. ¿Por qué reí mucho? Tú ya lo sabes, eres muy mayor. Porque estoy saliendo en la tele, no quiero salir. Espera, no me... Pero no da vergüenza. No me puede dar vergüenza porque mi padre fue al teatro y yo estuve primero sola en el escenario. Sola, solita. Pero yo también tengo que lo que la recuerdo. Pues mira, te lo corazón. Ponlo ahí en un ladito de la mesa para que se te vea la carita. Muy bien. Le decimos que al patio jugamos al fútbol, al escondite, al pollito inglés, a todo. Al fútbol no. Está prohibido. Pero antes cuando no estaba prohibido. Y pero le vamos a decir lo que estaba prohibido. Pero lo que no estaba prohibido, no se lo decimos. ¿Vale? Vale. Ay, ¿y no está frío? Pero quédate ahí. Están dando un portazo en la puerta. Vale. Entonces, ¿no? Qué susto me ha dado cuando han pegado. Ya me sabía aquí. Están chillando. Entonces, me trompé. Otro más. Me he tirado tres más. Antes. También no se hace con la boca. Así no es. Terminando. Voy a pintar el amarillo, porque el amarillo es de mi color favorito. Ah, y la mía es negra. Pues... ¿Cuál es la negra? La cabeza es de la tortuga. Pero aquí te puedes poner. ¡Hasta luego!